Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidas a Noticias al Punto. Iniciamos esta semana agradecidos de su fiel sintonía y compañía a través de Luna TV, Canal 53. Yo soy Javier Taveras. Este recorrido informativo lo hacemos como siempre a esta hora en este canal, a través de todos los sistemas de cables en la República Dominicana, también los sistemas de cables digitales en cualquier parte del mundo. Se puede verificar y en los canales digitales, a través de las tantas plataformas que hay, puede buscar Luna TV en nuestra aplicación también, en otras aplicaciones también puede buscar nuestro canal. Estamos en todas partes y obviamente en YouTube, también en Instagram, en nuestra página web lunatv.do. Gracias por la gente, los dominicanos que le dan seguimiento a su país a través de este canal y este programa que es todo suyo. Inmediatamente pasamos con las noticias. Estos son los titulares. Adelante. Ambientalistas aseguran gobiernos no aportan nada para disminuir el cambio climático. Dolor y consternación por el aparente asesinato del joven Frederick Pérez. Familia pide justicia. Grupos sociales amenazan con exigir el 30% de las AFPs y el cambio de la ley de seguridad social. Bien, de inmediato pasamos a los detalles de estas y otras informaciones. Vamos a escuchar las declaraciones, importantes declaraciones y denuncias que hacen algunos ambientalistas y representantes de movimientos de justicia climática. Ellos afirman que el Acuerdo de París que ha firmado la República Dominicana sobre el cambio climático es un acuerdo ambiguo. Además, denuncian que la Semana del Clima de Latinoamérica y el Caribe es un encuentro en el que no se logra nada, pues se trata de una ronda de negociaciones entre los gobiernos y las empresas privadas, donde allí no surge ninguna solución en contra del cambio climático. Vamos a escuchar. Adelante. Mientras el gobierno dominicano históricamente muestra a nivel internacional, en cónclaves internacionales, que es amigo del medio ambiente. Sin embargo, aquí en el país, las políticas se vienen implementando promoviendo el extractivismo. O sea, todas las cuencas de los principales ríos de este país están concesionados a una minera. Pero además de eso, el turismo, que se manifiesta como el gran área económica para este país, va en detrimento de nuestros recursos naturales y amenaza permanentemente las áreas protegidas. Nuestro país ha realizado pocas políticas a favor del medio ambiente y en contra del cambio climático, aunque quizás aportamos poco en comparación con el resto del mundo, pero nosotros debemos ejercer urgentemente antes que se haga ya un poco más tarde. Y hay que entender de que en nuestro país hay zonas que hace 15 años, 20 años, eran un poco frescas, sin embargo, ya están muy calientes. Si nosotros pudiéramos, si tuviéramos, que eso obviamente en cualquier momento van a surgir las imágenes de el cambio que ha habido en los últimos años de zonas que antes eran boscosas y hoy son están secas, están áridas, están completamente desforestadas. Muchas zonas en la República Dominicana. Lo que pasa es que eso se le da poco seguimiento, tanto por parte de las autoridades como a la vez de las instituciones privadas o las instituciones civiles, que hay muchas que sí hacen un gran trabajo, pero ese seguimiento hace falta. Y qué pena que haya tanto reclamo de personas que sí les importa el medio ambiente y no se ejerzan las políticas. Mira lo que él dice, que todos los ríos tienen acuñadas empresas de minas, empresas de materiales, de construcción, empresas que extraen el material de manera ilegal o, bueno, legalmente porque tienen la firma, pero en contra del medio ambiente. Y con eso debemos trabajar. Ojalá el nuevo ministro de Medio Ambiente haga un trabajo positivo, pues no hemos tenido a nadie en las últimas décadas que se haya, por lo menos se haya ejecutado y haya hecho un cambio real para que se vea distinto el Ministerio de Medio Ambiente. Quizás se intentara, pero todavía drásticamente no.
Es igual que en salud. En salud no hay nadie que sepa realmente manejar correctamente, completamente el Ministerio de Salud Pública. Y lo digo en el sentido de que nosotros tenemos un desastre todavía en salud pública en el país. Cuando el ministro, cuando sus hijos, cuando el presidente, su familia, quizás el presidente no, por temas ya de seguridad, cuando personas de esos niveles cercanos al Ministerio de Salud Pública vayan a los hospitales a recibir las atenciones, entonces nosotros podemos decir, sí, mejoramos. Pero no, es inservible el sistema de salud pública en la República Dominicana. Inservible porque si alguien necesita una atención, por ejemplo, para diabetes, es difícil que aparezca la insulina, primero, poco complicado. Y segundo, una cita cada 2 meses, cuando no hay capacidad, la gente se muere por falta del seguimiento y de los medicamentos. Se muere. Sí, como con el sistema de salud pública de la República Dominicana, la gente se muere. Y así mismo pasa en muchos otros sectores. Mientras, por su lado, el ministro administrativo de la presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno, el partido de gobierno, José Ignacio Paliza, recibió los 3 títulos definitivos del terreno del Palacio Nacional. Tras concluir el proceso que inició el año pasado para poder regular la tierra en la que se construyó la Casa de Gobierno de antaño. Vamos a escuchar, adelante. Y por 75 años, los títulos sobre el cual reposa esta Casa del Pueblo Dominicano no tenía sus títulos debidamente registrados y las porciones sobre el cual se levantó el mismo no estaban debidamente saneadas. Hoy queremos anunciarles a ustedes que después de 75 años y gracias al trabajo mancomunado de las instituciones envueltas, hoy podemos exhibir 3 títulos de propiedad que recogen la propiedad del Estado Dominicano sobre la totalidad de los terrenos sobre el cual está hoy erigido esta Casa del Pueblo Dominicano. Un saneamiento a la parte oeste del Palacio Nacional, que la misma consta de 25.265.35 metros cuadrados. En el día de hoy, felizmente, podemos mostrarle al país que cumplimos con el debido proceso y hoy le estamos entregando al ministro de la presidencia, a quien el presidente Luis Abinader le dio la facultad de que nos autorizara iniciar el proceso con su legítimo mapa del palacio, la parte que le corresponde a estos 25.265.35 metros. Y un hecho muy penoso que todavía no ha sido aclarado ha sido la muerte de Frederick Pérez. Dolor, consternación es lo que hay en la familia, es el sentimiento que aglutina a toda la zona donde el joven vivía y obviamente también a las redes sociales, considerado como un joven muy tranquilo, pero a la vez muy amable. Frederick Pérez fue declarado como desaparecido hace varios días y fue encontrado su cuerpo sin vida en un basurero en el kilómetro 20 de la autopista Duarte, con signos de violencia. Su madre dijo que Dios sería el que va a juzgar a los culpables de su asesinato, mientras que los demás familiares piden que se haga justicia. Veamos. Él salió de aquí en eso de la 1 de la tarde. Iba a buscar a mi madre y nunca llegó. ¿Y tu madre qué dice? ¿Ella llegó a contactarse con él? Él se contactó en la mañana, que él iba a buscar. Pero cuando él salió, él comió y después salió y nunca llegó a su destino. Ya eran las 7 de la noche y mami estaba preocupada que porque él no llega. Es un muchacho que nunca había tenido problemas con nadie. Y esto nos ha sorprendido a nosotros. No sabemos ni cómo qué vamos a decir. Lo que queremos es justicia. La noticia es muy dolorosa, ya que fue un crimen horrendo. Un hecho muy lamentable, ya que se trataba de una persona sumamente querida, sumamente tranquila. Muchacho que no le hace amar a nadie. Entregado a su madre y a su familia.
Frederick era un buen amigo, un buen hermano, un buen hijo. Buen hijo, él era el que daba el sustento, como quien dice, en esa casa. El crimen de Frederick fuera como si una gente, como una gente que hubiera bregado con droga. Pero Frederick ni bebía. Frederick ni bebía. Frederick era de aquí a su trabajo, cuando se iba a mover, que no era en el carro del hermano, se iba en un taxi. Se han realizado los debidos levantamientos de cámaras de videovigilancias instaladas tanto en negocios como en residencia próximo al lugar. Hemos estado avanzando bastante en las investigaciones, además de que han sido entrevistadas varias personas. En otra información, partidos de oposición de la República Dominicana están realizando algunos levantamientos y advirtiendo sobre el manejo de la ley de extinción de dominios, que ya fue aprobada en primera y segunda lectura por el Senado. Ahora pasa a la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar a algunos de los diputados de oposición, entre ellos el portavoz del Partido Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, quien dijo que esa bancada ejercerá una oposición rabiosa al proyecto de ley de extinción de dominios. Él explica por qué. Veamos. Los votos están suficientes para votarla. Y creemos que no va a tener ningún tipo de inconveniente, que esta semana esa ley será aprobada por la mayoría de los legisladores que conforman la Cámara de Diputados. Porque aprobarlo con las falencias que tiene es provocar que en el constitucional se caiga. Nosotros vamos a hacerle una oposición rabiosa a la aprobación de este proyecto en la forma en que está concebido. Nosotros vamos a proponer, va a plantear nuestra posición en el hemiciclo. Entendemos que es necesario el proyecto, pero hay algunos aspectos que deben alinearse con la Constitución Dominicana. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, la aplicación en hechos pasados y el conocimiento. Este proyecto no es para perseguir el narcotráfico, ni mucho menos a los corruptos. Este proyecto, como está concebido, es para meter cuco desde el gobierno. Ustedes duraron 20 años gobernando y podían hacer la orgánica con abono, sin abono, como usted la quisiera. ¿Pero qué pasó? ¿No la aprobaron de ninguna manera? Porque no la quieren, porque saben lo que hicieron con el dinero del pueblo, señores. Entonces, todo eso es cuento, cháchara. Incluso han pagado abogados para que dañen, digamos, la moral de la ley y hablen en contra de la ley. La ley de extinción de dominios es necesaria en el país para poder recuperar, poder captar el dinero robado o el dinero que se evada, ya sea desde cualquier estamento público como también de empresas privadas. Sin embargo, debe estar ajustado a la Constitución. Nosotros hemos advertido en varias ocasiones que desde el Congreso se ha intentado jugar con la República Dominicana, debido a que algunos dicen que sí, que están de acuerdo, pero no se ejecutan las acciones necesarias para que se pueda promulgar una ley constitucional a favor del erario de la República Dominicana. Y en otro tema, constitucionalistas, entidades patrióticas, dicen que hay una amenaza, un peligro alarmante, la gran cantidad de partos en la República Dominicana, principalmente de mujeres de nacionalidad haitiana. Dicen que hay 32,000 en los últimos 9 meses, 32,000 partos de personas de nacionalidad haitiana en la República Dominicana. Esto llama mucho la atención al presidente del Instituto Duartiano Dominicano. Veamos. Esas son cosas que se van a constituir en el futuro en elementos de presión. Las autoridades nuestras todavía no acaban de entender la gravedad de la cuestión. Las haitianas siguen siendo incentivadas para venir a parir al país, porque si en su país hay tarifas, hay cobros en los centros hospitalarios y aquí es completamente gratuito el servicio. Lo grande es que no estamos nosotros haciendo acuerdo con el gobierno haitiano para regularizar la presencia de los grupos haitianos en el país. Pero esa presión la vamos a tener por muchos años, pero esa presión hay que contenerla mediante un proceso de regularización. Eso es alarmante, eso manda un mensaje muy claro al Estado dominicano y a quienes administran el Estado, a los gobernantes, a los fines de que se planteen en términos serios
¿verdad?, esta grave situación. El hombre conocido como Nono era la pareja de Maribel Cuevas. En Pedernales, él la había amenazado de que le iba a quitar la vida y lo logró. Ella hizo la denuncia, pero no se realizaron no se llevaron los pasos ni se cumplieron con las políticas para evitar este tipo de hechos. Se suma otro caso, otra mujer asesinada por su expareja. Le infirió una puñalada por la espalda, quitándole la vida, dejando huérfano a dos niños. En la zona de Pedernales están todos consternados. Aunque fue detenido ya el presunto asesino en esa localidad, en la comandancia de la Policía Nacional, hay mucho dolor en toda la comunidad. Vamos a escuchar las declaraciones de la joven. Obviamente, ella quería que se hiciera algo para evitar su asesinato, pero no se ejecutó nada. Veamos. De la vida y la muerte, yo y mis dos hijos, para que me ayude sobre este caso. Tengo 3 meses yendo a la fiscalía y no me hacen casos. Hay 2 órdenes, que una de arresto y una de alejamiento, y la única que me salió fue la de alejamiento. La orden de arresto todavía no ha salido. Entonces la gente de aquí, de la fiscalía, van a esperar que ese hombre se me mate para ellos terminar con el caso, para después decir que uno no fue allá a la fiscalía ni a la policía tampoco. Alexander Rodríguez, alias Nono, también con 18 años, había sido denunciado en reiteradas ocasiones y tenía más de un mes separado de su pareja. Este no es el primer caso, es uno de los tantos casos que hemos tenido similares. Una mujer realiza la denuncia, no se ejecuta nada, no sé qué pasa con los estamentos públicos que deben proteger. Una denuncia como esta debió hacérsele caso. La semana pasada también una joven murió en las mismas condiciones. ¿Cuántas más vamos a tener? ¿Hasta cuándo? ¿Cuáles son los parámetros que deben cumplirse en sentido general que no se están cumpliendo, que no se están llevando a cabo? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué sucede con los fiscales? Hay que investigar a esas personas que no realizan el trabajo, pues tú no puedes tener, aunque haya sido por un concurso, aunque haya sido de la manera que fuera elegida, tú no puedes tener una persona infuncional o a un departamento infuncional. Y obviamente también, entonces ahí tenemos el tema del Ministerio Público, que todavía no es independiente, porque no tiene el presupuesto de manera independiente. Se implementó y se ejecutó, se aumentó por lo menos, y hay más personas trabajando, porque antes se tenían una cantidad ínfima. Era un desastre el Ministerio Público. Todavía tenemos problemas, pero por lo menos se ha mejorado un poco, pero no es independiente totalmente, porque se necesita un presupuesto por ley que tenga el Ministerio Público y sea real. El presupuesto del Ministerio Público debe ser mayor que el de la Cámara de Diputados. Obviamente, ahí se haría un silencio infernal. Un grupo de personas, miembros de la Federación Nacional de Sindicatos Unidos de Trabajadores de la Construcción, amenazan con realizar un paro frente a oficinas de las AFP, a la superintendencia de las AFP o en las diferentes sedes en el país. Ellos exigiendo el 30% de los fondos, que ya tienen esta petición, ya tiene más de 2 años y todavía no ha sido llevada a cabo por parte de las autoridades dominicanas. Estaremos en la calle, frente a las AFP, para que de inmediato se ha entregado el 30% de los fondos de pensión. Además, anunciaremos que nos sumaremos a la lucha que encabeza el diputado reformista Pedro Botello, para que en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República se apruebe la pieza legislativa que establece el 30% de los fondos de pensión.
Dos años y varios meses se tiene solicitando el 30% luego que se iniciara la pandemia en la República Dominicana. Sin embargo, todavía dos años no es suficiente para poder otorgarle una parte de los fondos que los dominicanos han estado aportando para sus pensiones. Al principio se decía que no debía ser esta crisis auspiciada o ser soportada por los ciudadanos. Luego también se comentaba que si se determinaba un monto, si se extraía un monto de manera abrupta de ese dinero que está invertido en bolsas, en bonos y en otros puntos, pues esto ocasionaría una hecatombe. Pero nosotros nos preguntamos, primero es que la ciudadanía tiene derecho a obtener este dinero porque esta ley no necesariamente tiene que ser completamente, no tiene que ser algo drástico que no pueda modificarse. Segundo, ya hace dos años que si se hubiese implementado en aquel momento y dándole un tiempo prudente para poder hacer el equilibrio, pues no iba a causar ningún inconveniente. Este tema fue al Congreso antes de las elecciones el 5 de julio del 2020 y no ha vuelto al Congreso, pues no les interesa ni al presidente de la Cámara del Senado, el ingeniero Eduardo Estrella, pero tampoco le interesa al presidente de los diputados, Alfredo Pacheco, y a pocos congresistas les importa poder regresarle un poco, darle un poco de ese dinero que hemos aportado a cada uno de los ciudadanos. Esto va a pasarle factura a esos presidentes de las cámaras y a muchos diputados y senadores. Y hablando de seguridad social, afiliados o miembros de la Asociación de Afiliados de Seguridad Social, que se autollama Asociación de Afiliados de Seguridad Social, exigen una amplitud de la cobertura, ya que se está hablando de la posible modificación de la ley 87-01. Ya ellos indican que debe realizarse una amplitud, una ampliación más bien, para que haya más eficiencia y calidad para el usuario. Veamos. Que sí, que hay que modificar este sistema de la seguridad social, pero en lo que convergen a las ARS, pensamos nosotros que los legisladores han sido silentes. Y es por eso que hacemos el llamado a la comisión bicameral que deben de modificar la ley de seguridad social en lo que concierne a salud. Hoy en día hay muchos afiliados del sistema dominicano que se encuentran solos, no hay un acompañamiento. Esta es otra ley que tiene ya bastante tiempo exigiéndose la modificación, tiene 21 años la misma y ha sido completamente lesiva en contra de la ciudadanía. Una ley que definitivamente ha sido principalmente a favor de empresas con fines de lucro que son las que controlan el sistema de salud de la República Dominicana. Ha sido un delito, se han cometido delitos por parte de las ARS a los ciudadanos, y obviamente esto ha sido favorecido por parte de los congresistas, porque la ley está ahí desde el 2001 y ha seguido. Hoy estamos en el 2022 y continúa, casi terminando, por así decirlo, el 2022, y continúa afectando a los ciudadanos dominicanos de una manera abrumadora y burlesca. Se han burlado, las AFP, las ARS y los congresistas se han burlado de los dominicanos. Los que estén a favor, los que no les sirve el sombrero, pues tranquilos. Lo que tienen que demostrarlo y modificar ya la ley de seguridad social, que ha sido un fiasco. Ha sido una ley a favor de esos empresarios, los que tienen ARS, que son el mismo grupo que tienen, parte del mismo grupo que tienen bancos, que tienen AFPs y tienen compañías de seguros. Es el mismo grupo de siempre. Y vaya, qué bien les ha ido con tan mal servicio y cometiendo delitos en contra de la República Dominicana. Vamos a hacer una pausa. A continuación, más informaciones. Quédense con nosotros. No se muevan.